Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Dawn of War 3 de Warhammer 40.000. Hoy vamos a iniciar la misión número 4 de la campaña y esta vez vamos a liderar de nuevo a los marines espaciales. Misión número 4 en defensa de la lealtad. Gabriel intentará rescatar la fortaleza estelar de Helios, que se encuentra bajo el asedio de los Eldars y su amigo Jonah. Jonah es una especie de... ¿cómo sería? ¿Cómo se llama? No es un psíquico, un bibliotecario. Un bibliotecario que, bueno, están familiarizados o comprenden mejor la disformidad que otros personajes, dijéramos, ¿vale? Hay un aparato, Xenos, aquí en la fortaleza estelar de Helios, que los Eldar se quieren, y el Inquisidor nos envía aquí pues para que Jonah estudie este artefacto, ¿vale? Que no tiene que estar en manos de los Eldar, sino en manos de la Adquisición, Inquisición, que diga. Bueno, vamos a iniciar la misión de hoy. Several of these starforts into the system, Inquisitor. Should I assume you're planning some sort of blockade for us Bloodravens to enforce? That is not yet your concern. What should concern you is that your chief librarian, Jonah Orion, is on Starfort Helios now. What's Jonah doing there? I invited him. You see, a relic of Xenos origin was brought to Starfort Helios, and Jonah's expertise is needed to study it. The relic is of extreme value to the Inquisition. Let no harm come to it, or to my Starfort, for that matter. I've made a Death Watch kill team available to you to ensure that. Vale, tenemos inteligencia adicional, o sea, otros sucesos que pasan durante el mismo momento que nosotros estamos haciendo esta misión. Vamos a mirar una actualización de la fortaleza Varlok. Father Chaplain Diomedes, I want a report on the status of Varlok Keep before I deploy to Starfort Helios. Very well, Chapter Master. My detachment and I reinforced House Varlok like you ordered. The Lady Solaria is a fearsome ally. Together, we executed a joint breakout offensive from the keep. It was successful in driving the remaining orcs from Varlok territory. Vale, han conseguido repeler a los orcos con los imperiales. The Varlok Knights are worthy allies. Keep supporting them. Do not let the Inquisitor countermand you. You bypassed me to enlist Jonah. Understood. You play politics while I purify Cyprus Ultima. Vale. Parece ser que de momento la zona esta de Cyprus Ultima está controlada. Vaya, lo que es la fortaleza Varlok ha sido defendida bien con los imperiales. El destino de Jonah. Jonah is my chief advisor. I've been through too much with him to leave him in danger. Especially for some cursed Xenos artifact. Your sentimentality is tiresome. You're demanding sacrifice where none is needed. I will rescue Jonah. I will defeat the Eldar attacking your starfort. And yes, I will even stop them from taking your tainted bauble. I shall take that as a promise. Es un poco de esto, ¿no? El Inquisidor este, es decir, o sea, envía al bibliotecario para estudiar este artefacto, pero la prioridad es proteger la fortaleza y segundo el artefacto, y Jonax se tendrá que apañar solo de esto. Bueno, entonces, ¿para qué lo envíes ahí a su suerte, no? Si lo necesitas tanto. En fin, no sé, la Inquisición y sus movidas. En fin, vale, tenemos una unidad de élite para reclutar en este escenario. Tenemos al propio Gabriel, que tiene... ¡Hostia! Ah, estos son skins, es verdad. A ver, esta skin...
¡Buah! ¡Qué miedo da! Bueno, me gusta más la original, la estándar. Con la armadura así, de los cuervos sangrientos. Me gusta más esta. Vale, y tenemos una unidad de marines tácticos que es de... que es de élite. Tenemos doctrinas militares. Esto son puntos que podemos disponer de ellos. Perdón, que me estoy ahogando. Cada uno tiene una habilidad, ¿vale? Tenemos tres para poner. Por ejemplo, esta de... de los devastadores, pues el alcance es mejorado, ¿no? Alcanza más la distancia de disparo. Yo qué sé. Hay otro, que es este de aquí, que cuando disparan inmovilizan, por ejemplo, ¿vale? Los devastadores. Bueno, me lo pongo y luego os explico. Vale, pues ya me lo he pillado. Me he cogido que los devastadores inmovilicen en cuanto disparen. El Dreadnought mejorado, o sea, cuando hace el ataque este, bueno, este de aquí que acabamos de ver, el petardo este, perdón, coge un escudo temporal que le incrementa la velocidad mientras está activo, ¿vale? Y luego me he mejorado los puntos de escucha, que, bueno, le sube la vida y el ataque es mejorado, ¿vale? O sea que empecemos la misión. Y a ver, este escenario es largo. Es largo y ya en el modo casual me costó lo suyo. Ya empieza a ser algo difícil. Entonces en modo aquí normal tiene que ser chunguillo. Vale, fortaleza estelar, Helios, órbita alta. Dice, los cuervos sangrientos encargados de la protección de la fortaleza estelar y la reliquia de los senos se despliegan para contrarrestar el ataque de los Eldar. Angelos se propone levantar el sitio y salvaguardar la vida de su consejero y confidente, Jonah Orion. Aunque sabe que debe evitar que la reliquia caiga en manos de los Eldar, preservar un ídolo alienígena lo llena de inquietud. Venga, vamos para allá. Chapter Master, the Star Force is overwhelmed. We must regain control quickly. Strike force and stronghold deployed. Secure this landing zone. Venga, por ellos. Venga, Dreadnought, a por ellos. No, mira, mira cómo van las tías. Ahí está. Venga. Vale, hay que reventarse los mierdas. A ver, necesito... no puedo ahora. Ahí está. Vale, yo necesito refuerzos. Venga, ahí está. Más devastador. Ah, no, escuadras de marines. Vale, genial. Uf, elimina a los Eldar. Vale, primera oleada aguantada. Defiende la zona de aterrizaje. Vale, que preparo la defensa de nuevo. Estos... vale, estos aquí. Estos... aquí. Vale, hay que defenderse. Hay que esperar un segundo ataque. Devastadores, ahí. Tengo un estandarte, ¿cuál es el estandarte? A ver, despliega el estandarte del capitán, inspirando así las tropas, provoca derribos e incrementa la velocidad del círculo de expansión. Vale. Vale, en cuanto vengan lo voy a tirar esto. Voy a al menos ponerme los dos trochos. Dirección del ataque enemigo. El ataque enemigo. Vale, o sea, van a venir por dos lados. Entonces vamos a poner estos aquí. Y estos los pondremos aquí. Voy a poner... ya no puedo más. Vale. Vienen los primeros... el primer ataque aquí. Vale. Estos aquí. Vale, los devastadores los pondremos... los mantendremos aquí en el medio. Ahí está.
Vamos a poner esta aquí. Así tenemos un círculo cerrado. Vale, cuidado. Vale, vamos a apoyar a Angelus ahí. Vale, y voy a traer a los devastadores también ahí. Venga, full. Vale, cuidado porque aquí al igual pueden volver. Vale, vosotros ahí. Vale, vamos a ponernos aquí de nuevo. Nos pondremos ahí. De momento solo vienen por un lado. Venga, venga. Vale, cuidado que ya vienen, ¿eh? Venga. Venga, 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 ahí. Reventadas, reventadas. Vale, puta madre. Vale, ya está. Repele a las oleadas Eldar. Estupendo. Vale, se nos ha abierto un poco más de mapa. Zona de aterrizaje asegurada. Vale, la salud de Jonah. Vale, necesito pues... Vámonos aquí, necesito coger esta zona de aquí porque creo que... No, Angelus... Digo, Angelus, Jonah está ahí. Vale, ya, mira, ya tengo... Ya tengo los marines... los de élite. Perdón, me ahogo, ¿eh? Vale, más marines tácticos, digo, devastadores. Vale, nos vamos curando a la peña, genial. Angelus ya está curado. Vale, voy a llevarme a estos de aquí. A ver, el otro también. Voy a llevarme estas escuadras y el Dreadnought. No, de hecho voy a llevarme también los de élite. Estos los voy a dejar aquí, protegiendo por si me vienen. Y voy a hacerme con el control de este punto de aquí para tener ya un aumento de requisas. Me figuro que estará protegido. Ahí está. Vale, estupendo. Ah, y hay guardia imperial, puta madre. Vale, aquí el fuego es intensísimo. Vale, genial. Devastadores, los vamos a poner aquí. Ahí. Y los tácticos. Aquí. Estos aquí. Vamos a mejorar esto. Y vamos a traer nuestro tecno sacerdote aquí. Para poder mejorar esta mierda. Y tener una torreta de defensa aquí, un punto de escucha, vaya. Y luego aliados aquí. Vale, voy a ir con los tácticos y con Gabriel. Esto estará bien defendido con estos. Vamos, vamos. Vale, genial. Cogemos más marines tácticos. Vale, puta madre. ¡Eh! Que aquí hay recursos, aquí hay recursos. Vale, tú ya estás aquí. Vamos a mejorar esto con un punto de escucha. Vale, estupendo. Esto ya lo tenemos. ¿Y aquí qué hay? Aquí esto es un punto de... de refuerzo. De momento no me interesa. Vamos a ponerlos aquí, estos. Aumentamos la producción. Es importante esto, ¿eh? Poner las, lo de las requisas a full. Vamos a avanzar ya los tácticos. Digo, los devastadores aquí.
¿Y esto qué hace? Ah, lo de inmovilizar, vale, genial. Vale, tácticos aquí. Jonas va aguantando de momento. Vale, yo creo... A ver, podríamos coger... no puedo hacer... Es que no tengo requisas. Prácticamente. Tengo muy poco volumen de requisas. Aquí hay otro. Vamos a... Voy a conquistar este otro punto. De aquí. Y... Para así tener más aumento de requisas. Seguramente estará defendido. Ahí está. Los espectros estos meten mucha caña, ¿eh? O sea, hay que sacárselos de encima súper rápido. Vale, genial. Vale. Vale, puta madre. Entonces tú, Arte, vienes aquí para defender esta zona. Y yo creo que esto de aquí ya lo tenemos defendido. Vamos a avanzar. Guau, guau, ¿y aquí qué ha pasado? Un tanque. Vale, aquí hay más Eldar. Cuidado, Vale, los tácticos ahí, los devastadores ya en su línea, genial. Vale, vamos a sacarles esto de aquí. Vale, genial. Vale, genial, esto ya está. Mejoramos esto también de aquí. Y ahora tú me haces... ¡Ah! No tengo pasta. Vale, he de ir a por Jonah ya, Vale, esto ya lo tenemos. Me voy a ir a por Jonah, que lo tenemos aquí arriba, porque está a la mitad de vida ya. Está a la mitad de vida y lo necesito, vaya. Me tiene que sobrevivir. Wow. Vale, los devastadores. Vamos a ponerlos aquí. Cuidado. Vale, las he... ¡Buah! ¿Cómo las he enganchado, chaval? Vale, cuidado. Pues aquí. Vale, devastadores. Aquí adelante. Vale, genial. Vale, genial, lo hemos recuperado. I'm afraid we have little time for talk. The relic they are after is from Acheron, a cursed world that emerges from the warp every 5,000 years. Un mundo maldito. They have entrenched two positions onto the star fort to take it. Wow, wow, wow. Hostia, guerreros escorpiones. Destroy these encampments to reclaim Star Fort Helios. Vale, han tomado dos fortalezas para hacerse con este artefacto, los Eldars. Vale, y ahí están. Uf. Están bastante cerca. A ver, vamos a ver ahora cuando haga el guardado automático. Vale, a ver, aquí, ¿cómo tenemos este ejército? Vale, no están muy tocados. Vamos a por este, Jonah. Bueno, Jonah lo traeré a la... aquí. Nos vamos a ir aquí porque... A ver, aquí... Este tiene lanzallamas, cuidado. No me había dado cuenta. Vale, con estos ya nos vamos a ir. Vamos a por aquí. Nos vamos aquí porque aquí tenemos ya este asentamiento. Vale, aquí hay que mejorarlo. Vale, genial. Vamos a ponernos aquí. Aquí.
Vente aquí, acaba la mierda esta. Cuidado, que aquí están, están viniendo aquí, ¿eh? Están viniendo aquí abajo. Hay que ir aquí abajo. Vaya, creo que vienen por aquí porque los he visto. Los he visto acampar. Están aquí. Sí, 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 sí. Van a venir por aquí, vale. Vamos a esperarlos aquí. Vamos a esperarlos aquí, porque ya están viniendo, mirad. Y a estos los vamos a poner la habilidad de inmovilizar. Mira, 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 no llegarán, no llegarán. ¿Qué va? No llegan. Vale, quiero que no lo he activado, lo del de esto. Voy a dejarlos aquí. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a mejorarme la base. Porque quiero mejorarme los marines tácticos. ¿Dónde estás tú? Aquí. Quiero mejorarme los marines tácticos y hacer la armería y todas estas cosas, el culto mecánico y todo esto. Esto lo voy a hacer fuera para, o sea, voy a intentar aguantar ahora para tener ya todo esto al máximo. Porque si no es mucha hora de gameplay y vaya, ya llevamos 21 minutos. Vale, o sea, voy a prepararme la base y mejorarme las tropas y luego ya seguimos. Me viene un ataque Eldar que vamos a empezar a meterles. Voy a coger estos devastadores. Perdón, estos dos. Porque esto va a ser una carnicería. Venga, va, posicionaros y a disparar, ahí está. Vale, no pasan, yo creo. Vale, esto de aquí está más que asegurado. Vale, lo que tengo que hacer es atacar aquí. Vale, ya me estoy mejorando las tropas, ¿vale? Les estoy mejorando la salud y todo. Poco a poco, pero necesito esto de aquí. Aquí hay un campamento Eldar que es... o sea, me voy a cargar este y este de aquí. Pero aquí conseguiré conseguir, atención, otro punto para rendimiento de requisas. Por tanto, me voy aquí abajo. Voy aquí abajo a atacar. Lo que estaba haciendo era otra escuadra de devastadores. Necesito una otra más de tácticos. Y Jonah ya lo tengo disponible. Me voy a llevar esta de tácticos también, de devastadores. Y dejaré una de tácticos aquí por si acaso. Me llevo a Jonah y esta de devastadores que me va a salir ahora. Y ya me voy para arriba. Vale, genial. Esta de tácticos, mira, le voy a poner el ataque de plasma. Y a los demás también. Voy a ponerle este. Y ya está, vale. Ahora me viene un ataque Eldar por aquí. Vale. Vale, voy a bajar con estos. Entonces los voy a esperar por aquí, por el otro lado. Yo creo que llegaré a tiempo aquí. Que van a bajar por aquí. Mira, de hecho ya están aquí. Estos son a distancia chunga. Vale, yo creo que llego, sí. Los espera, mira, me voy a esperar aquí. Estos voy a ver si puedo interceptarlos por aquí. Vale, ahí está, venga. Va, vosotros atacad aquí. Vale, estos me pasarán. Vale, ya está, estupendo. Vale, y hay que atacar aquí. Aquí tenía... Hostia, no tengo nada defendiendo aquí, mierda. Ahora me van a venir aquí a full. Posible, cabrón, mira las rápidas que son. Y van directamente a la base, ¿eh? Ah, mira, se han parado. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ¿veis? Bueno, ya está. ¡Fual de plasma! ¡Cómo revienta! Ahí está. Vale, me voy para aquí ahora. Ahora que está. Ahora que han sufrido bastante daño, me voy aquí abajo. Perdón, aquí. Venga, hay una pequeña base aquí. Wow, 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 wow. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Wow, wow, estos tíos, ¿cómo meten? Vale,
Lo me han reventado bastante, Este ataque ha sido muy duro, Cuidado. A estos de aquí. Marines devastadores aquí. Vale, tengo el baluarte a nivel 2 ya. Vale, he de bajar por aquí para llegar al campamento. Vale, aquí tengo... Vamos a sanar a estos de aquí. Vale, dejadme... Voy a atacar ya. Pero quiero aquí ya mejorar también un poco más de ataque. Vale, genial. Vale, devastadores ya podemos bajar. Vale, la base está aquí. Genial. Vamos a ponernos aquí. Vamos. ¡Wow, wow! ¡Un Falcon! Vamos. Vamos a coger los tácticos y todo y nos vamos de aquí. Y estos de aquí, que revienten aquí. Venga, estos aquí. Vale, estos de aquí. Ángelos, bofetada. Ahí va, al canto. Estos de aquí. No. Vamos, aquí. Espérate, estos vamos a ponerlos aquí. Eso es. Ah, han petado a Gabriel, tío. Vamos a ver. Vale, genial. Venga, aquí. Vale, sacamos estos de aquí. Nos ponemos aquí. Vale, nos hemos hecho con la fortaleza. ¿Que hay otro portal? Sí, hay un portal aquí que ya se destruye. Vale, genial. Vale, nos hacemos con el punto. Vale, vamos a poner, vamos a reagruparnos un poquito. A coger esto. Aquí están viniendo. Están viniendo. ¡Ah, mierda! Hostias, que ahora no tengo nadie aquí, mierda. Vale, con un poco de suerte Ángelos me saldrá a tiempo. ¿Por qué me vienen? Pff, madre mía. Espero poder llegar a tiempo. Aquí tengo, tenía aquí. Vamos a mejorar esto. Vamos a traer estos aquí de apoyo. Porque aquí no tengo nadie ahora mismo. Vamos. Bien, genial. Vamos. Vale, estupendo. Nos vamos aquí. Vosotros aquí, que nos vamos de recuperar. Otro ataque por arriba. Esto mejorado. Vale. Esto de aquí, a ver. Una de requisas. Debería ir con el Dreadnought y reventarme estos de aquí. Porque aquí hay Eldars aún. O al menos antes estaban. No, ya no están. Vale, genial. Voy a mejorar. A ver, este de aquí. Vale, esto es aquí. Estupendo. Vale, aquí. Cuidado. Ella, full aquí. Vale, estupendo. Nos vamos aquí. Vale, voy a seguir mejorándome la base y los marines. A ver si puedo hacer ya el culto mecánico. Me figuro que sí. Que quiero hacer. ¿Qué me queda? 140 de energía. Tengo 84. He de producir más energía. Hostia, cuidado. Aquí sí que si no saco a Gabriel, estos me los revientan. Vamos. Vale, esto asegurado. Necesito una devastadores al menos aquí. Vale, y estos de aquí, ¿cómo estamos? Más o menos. Vale, el...
El Dreadnought, necesito... A ver, aquí arriba hay algo más. No, esto es un puesto avanzado. No lo necesito esto. Ahora mismo necesito aquí que esto me mejore. Necesito el Tecno Sacerdote. Aquí hay energía, sí. Quiero hacer un punto de escucha que ahora mismo no tengo. Me cago en la puta. Tengo aquí unos aliados que me interesa reclutar. ¡Hostia! ¡Un Predator, Ren! ¡Un tanque! ¡Un tanque! Esto sí que va a ser divertido ahora. ¡Hostia! ¡Un Predator, chaval! ¡Un Predator! Ahora sí que esto está ya más que cantado. Vale, voy a posicionarme ya aquí para hacer el asalto. Y quiero... Este está aquí, vale, lo que quiero es hacer el culto mecánico ya. Vale, genial, puedo hacer el culto mecánico, que aquí ya me permite hacer las máquinas de guerra. Tanques, dreadnoughts, por tanto quiero arrasar aquí a full. En cuanto esté listo, me iré para allá, pero de cabeza. Vamos a mejorar un poco más también las escuadras. Vamos a avanzar a estos ya. Gabriel lo tenemos aquí, pero lo podemos ya posicionar aquí arriba, porque si van a venir, van a venir por aquí. Por tanto, vamos a esperarlos todos aquí con nuestro ejército. Y en cuanto tenga el culto mecánico, venga, hacer dreadnoughts y tanques, es así. Bueno, de hecho tengo ya una fuerza suficiente aquí. Aquí hay unos aliados, por lo que con todo esto los podré reventar. Mira, son marines de asalto, los que van con los jetpacks. Vale, marines de asalto. Quizás ahora pueda hacer marines de asalto. No, tío, no, yo creo que en este nivel no puedo hacer marines de asalto. Lástima. Vamos a mejorar un poco los tiros, el ataque de nuestros marines. Vale, yo creo que con esto vamos más que sobrados. Estoy mejorando las estructuras de los puntos de escucha para de esto. ¡Wow! No le ha dado tiempo a girar, chaval. Va, cuidado, venga, ahí, pull. No aguantan nada, tío. ¡Nada! Madre mía, madre mía. A full. Madre mía, qué destrucción. Yo creo que con esto voy más que sobrado. Tengo el Dreadnought un poco tocado, eso sí. Lo que no puedo sanarlo con los packs de medicina que hay aquí. Cuidado con los escorpiones. Adentro, Gabriel, ¿dónde estás? ¡Ahí está! No, no, primero los Eldar. Vale, voy a hacer marines tácticos porque ahora teóricamente tengo lo del el ataque orbital activado ahora mismo. Vamos a ponerlos aquí. El tanque que vaya avanzando. Aquí, Dreadnought. Primero los Eldar. Mierda, me acaban de reventar el Dreadnought. Bueno, tengo el tanque. Fragment of Acheron is ours. No escape.
¡Ay, no lo hemos visto! ¡Toma! Ahora picaba. Es algún tipo de power core. We don't have much time before they get away. The Inquisitor won't like it, but to keep the relic from Eldar hands, we must destroy it. Vale, hay que reventarse ya a los Eldars porque están a punto de hacerse con el arma artefacto esta, el arma Xenos esta que la Inquisición quiere que controlemos, vaya. Venga, va. Reventemos esto ya de una vez. Se ha quedado un poco bug, Gabriel Ángelos. Me queda. Ah, sí, para conquistarlo. Vamos a conquistarlo. Pues sí, Gabriel se ha quedado un poco atontado. Vamos a coger la escuadra esta de élite. Vamos a sanarla. Tiempo hasta que los Eldars poseen el núcleo. Vale, se supone. Ah, vale, genial. Vale, que puedo tirar Dreadnoughts. Voy a tirar un Dreadnought, sí, sí. Aquí. Vale, genial. Vamos a coger esto. ¿Esto es todo lo que me ha quedado del ataque? No, está un poco de esto, ¿eh? En la mierda. Vale, estos tácticos aquí. Había hecho unos tácticos más aquí. Aquí. Este de aquí. Vale, vamos a darlos aquí. Vale, con esto vamos a seguir avanzando, pues. Vamos a seguir avanzando con Gabriel ahí agachado. Vale, reventemos este puesto de aquí. Vale. Eliminado. Vale, voy a traer mi servidor aquí. Para que haga un punto de escucha. Vale, aquí cuidado. Vale, el tanque. Que no se le vaya la castaña al tanque. Destruir la consola para bajar el puente cercano. Vale. Vale, hay un Falcon ahí. Cuidadín con él. Perdón, porque me han llamado por teléfono. Ahí está, digo, me había bajado un puente. Aquí hay más aliados. Hay que pillar aliados rápido. A ver qué tenemos aquí. Al igual tengo otra máquina de guerra. Otro tanque Predator. Vale, vamos a ver si podemos despojar a Gabriel. Sí, se ha despojado. Vale, genial. Vale, chaval. Otro tanque Predator. Vamos a pillar recursos. Vale, genial. Vale, genial. Aún tenemos tiempo. Vale, y lo que quiero también es hacer más... hostia, devastadores... Un Land Speeder. Hostia. Vehículo de artillería, venga. Vale, vamos a mejorar esto. Yo que sé, quizá. Quizá que me haga aquí. Que me haga aquí una capilla. Un puesto avanzado. Porque en caso de que. De esto aquí me podré restablecer. ¿Me entendéis? Vale, vamos a bajar estos de aquí. A ver si podemos construir el baluarte este. ¿Por qué no lo construye? No lo puedo construir. Ah, digo, coño. Digo, a ver qué va a pasar aquí. Vale, voy a esperarme un poco a que se complete esto para recuperarme las tropas y seguiremos. Creo que tenemos tiempo antes de poder llegar aquí. Podemos ir por aquí arriba. A ver, quiero mirar por dónde podemos llegar. Por aquí. Está un poco defendido aquí. ¿Y aquí qué hay? Pues no sé. Vale, este es el destruir el núcleo energético. Vale, a ver. Vale, los tenemos todos aquí. Vamos a ponernos aquí y a recuperar gente a full. Tengo pasta, ¿no? Uy, casi no tengo pasta. Vale, lo que sí he de mirar, si puedo mejorar... No, esto ya está mejorado. Este también. Este también. Este es el único. Que ahora en cuanto tenga dinero, he de mejorarme esto. Vale, aquí no tenemos nada más.
149 de 150. Ya no puedo hacer más tropa, por tanto, vamos a apartar este de aquí. Vale, en cuanto Gabriel esté hasta arriba, nos vamos. Nos vamos y vamos a ver si podemos reclutar más peña. No, no puedo reclutar más peña porque no tengo dinero. Me cago en... Vale, vámonos ya, que si no... Nos vamos a ir por aquí y avanzaremos por aquí, hasta el centro. Vamos, vamos. Mira, que empiece la fiesta. Full. Venga, los devastadores. Los quiero ahí. Buah, ya ahí viene el cae, Vamos, 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 vamos. Gabriel cae, pero bueno, ahí lo tenemos. A full, a full. ¡Hostia! ¿Cómo se llaman estos? Los del... Los efectos de hueso o algo así. Lo que no entiendo es por qué... Ahora. Quizás es con los personajes que puedes meterles dentro, vaya. Puedes meterte dentro de la estructura. Vale, venga, va. Vamos a coger todo esto de aquí. Nos vamos aquí arriba. Que esto es el artefacto que hemos de reventar. Wow, wow, wow. Vale, ya está. Destruido y completado. Uf, ¿cómo ha costado tú? We will not be stopped. For the Emperor! Puta madre. Hostia, ha costado. Menos mal que me he decidido a ir por los campos de aliados. Y hostia, con dos predatos, tío, hemos hecho bastante trabajo. It had to be done, Inquisitor. Better to burn the relic than let it fall into Xenos' hands. The backlash damaged all of Helios' systems. Starfort Helios is helpless, and my blockade fractured. You need to fix this, Angelos. Before planet Acheron arrives. That's what you intend to blockade. Is it not, Inquisitor? Well deduced. You can't hide secrets from blood ravens. Our chapter archives keep records of Acheron. The Eldar have fought for it before, hoping to claim its treasure, a weapon of untold power. The mythical spear of Cain. Hostias. That is why I need to blockade Acheron, to keep the Eldar from getting it. But you've broken my blockade. This spear is concerning. What if I redeployed Brother Chaplain Diomedes and his detachment to defend Helios? Is that satisfactory? That will work. Yes, very well. If that is all, Inquisitor out. Wise. Though Diomedes won't approve. You and I will have to assume his duties on Cyprus Ultima. I don't trust the Inquisitor.
But until Acheron comes, this blockade is the correct tactic. Vale, o sea, ahora entonces vamos a enviar este de aquí, que estaba defendiendo Cyprus, si no recuerdo mal, para defender ahora Helios. Y nosotros, o sea, Gabriel y Jonah, iremos en el sitio donde estaba este, en Cyprus. Creo haberlo entendido que era así. Bueno, pues nada, vamos a darle a continuar y veremos a ver. Las escuadras. Gabriel sube, vale, genial. Jonah, a ver, un poco más. ¡Ey! Casi sube de nivel. Vale, genial, pues continuamos. Desbloqueamos una recompensa. Mando de Gabriel Angels, barrera de golpe. La habilidad de golpe del Dreadnought crea una barrera temporal, absorbe los disparos y refleja los proyectiles. Al llegar al nivel 8, esta doctrina se desbloqueará para poder equiparla con una doctrina militar. Vale, pues chicos, vamos a dejar el episodio aquí. El escenario ha sido largo, yo lo he ido cortando, pero llevo aquí un... quizá una hora y pico larga, dándole caña al escenario. Pero bueno, bien ha valido la pena. Ha sido un escenario con mucha acción, mucha intensidad. Hemos visto armas ya pesadas de los marines, hemos visto los Predators, hemos visto ya los Dreadnoughts y también el lanzacohetes, así como también algunas unidades ya de devastadores que, joder, revientan bastante a distancia, y para defender enclaves están bastante bien. Bueno chicos, sin más, espero que os haya gustado el episodio de hoy. En el siguiente episodio iniciaremos ya la misión número 5. Tras la conveniente muerte del jefe Gistopa, Gorthud intenta reconstruir y liderar el ejército de los orcos. O sea, vamos a liderar a los pieles verdes de nuevo, en un intento de hacernos con el control de la horda de orcos, vaya, del WAC, que acabamos de desmembrar con el jefe Gistopa. Bueno, pues nada chicos, espero que os haya gustado. Si es así, like, dislike si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, que va bien. Chao.